Ok, en este tutorial te voy a mostrar cómo hacer unos correos de secuencia en MailInBox para que sean como unos correos de secuencia o de seguimiento. Entonces, yo me voy acá a mi lista de emails de secuencia. Déjame un momento para cambiar este MailInBox a español para mostrar todas las opciones en español y me voy acá donde dice email de secuencia. Okay, entonces aquí tengo, por ejemplo, este email de secuencia que tengo acá, que es el de día 1, el de día 2 y así sucesivamente. Entonces, yo voy a eliminar este, porque este primer email no lo voy a necesitar, y voy a trabajar con día 1 y día 2 como ejemplo para mostrarte cómo colocarlos de secuencia, que siempre les lleguen este en día 1, luego 24 horas le llegue este, ¿vale? Entonces, simplemente yo me voy acá donde dice actualizar a la campaña que yo estoy configurando. Aquí debes asegurarte que lista estás trabajando. Aquí segmentos, si no está trabajando con segmentos, te lo recomendaría que lo dejaras así. Aquí le voy a colocar actuales y futuros si ya tu lista tiene suscriptores y quieres enviarles esta campaña a los que ya están dentro de la lista y los que se van a unir a la lista. Pero supongamos que tienes igual que yo 0 suscriptores, pues te vale también colocarle enviar a solo futuros porque ya el primer suscriptor ya esta campaña se le va a enviar. Entonces, como una campaña de una lista 0, yo le voy a colocar solo a futuros suscriptores. Ok, entonces me voy a los emails que tengo acá para poder configurarlos que se envíen tanto día 1 como día 2. Entonces la configuración se hace desde acá. Si yo le doy clic acá, yo le voy a colocar acá que se envíen, ok, solo a suscriptores. Ok, activar cuando. Yo le voy a colocar acá cuando quiero yo que se envíe. Después que se suscriba o después que abran una campaña. Como es el día 1, yo quiero que se envíe después de que ellos se suscriban y se va a enviar, digamos, a los 0 días porque es el primer día que ellos van a recibir este correo. Aquí le puedes especificar si le quieres colocar una hora en específico, por ejemplo, que se envía a la 1 de la tarde o que se envía a la misma hora de la suscripción. Por ejemplo, si tú le colocas aquí 30 minutos, no te permite esa opción, pero si tú le colocas, por ejemplo, un día, le debes colocar a qué hora del día se va a enviar ese correo. Bueno, por ejemplo, yo le voy a colocar 0 para que se envíe de una vez. O sea, no llega hasta una cierta hora en específico, sino el primer usuario que va a ingresar a mi lista va a recibir ese correo. Luego el segundo día. El segundo día tienes dos maneras de configurarlo. Tienes cómo configurarlo como después que se suscriban 24 horas, ya que es el segundo correo, ¿verdad? Entonces yo le doy guardar. Entonces tienes el primer correo que se va a enviar de una vez que se suscriban y el segundo después 24 horas que se suscriban. También puedes hacerlo así. Pero ¿qué sucede? De configurarlo de esta manera quiere decir que si el usuario ingresó hoy a tu lista pero no confirmó, sino confirmó el día de mañana, entra a su correo, mañana es que se contactó contigo y entonces te escribió en tu correo y dijo, ah, ok, tengo que confirmar mi correo. Entonces, bueno, él ingresó, confirmó, pero ya había pasado un día, quiere decir que le va a llegar este y le va a llegar este, porque ya el día anterior él ya había ingresado a esa lista pero no se había confirmado. Entonces, pero como ya él tenía más de 24 horas en esa lista, pues estos dos correos les van a llegar de un solo momento. De un solo momento que se confirme, estos dos correos les van a llegar de una vez. Entonces entiendo que a veces esto no es bueno, porque tú quieres es que se respete los días o las horas que tú quieres que. Ah, perdón, aquí me faltó 24 horas. ¿Ok? Entonces quieres que esa hora se respete, esas 24 horas, recuerdo el usuario cuando se confirmó. Entonces puedes hacerlo de la otra manera. Tienes otra opción que no es colocar cuando se suscriban, sino que después que ellos abran la campaña. ¿Cuál campaña? Bueno, la campaña del día 1. Entonces, la campaña del día 1 que va a ser este. Entonces, se va a enviar 24 horas después que ellos abran esta campaña. Yo voy a configurarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque el usuario, cuando se confirma, va a recibir inmediatamente este correo. Luego de este correo, él tiene que abrirme ese correo para yo enviarle el segundo. Entonces, el segundo se va a enviar 24 horas después que él abra el primero. Yo lo coloco aquí. Después que él abra este, que va a ser el del día 1, se va a enviar 24 horas después este correo. O sea que si él se suscribe mañana, mañana le va a llegar el primero. 24 horas después, o sea, pasado mañana, le va a llegar el del día 2. Estas son las únicas dos opciones que tienes para poder configurarlo. También puedes configurarlo que sea un día laborable, pero no tienes como un filtro de saber que si es después o si es después de la campaña. O sea, realmente esas son las únicas dos opciones que tú puedes trabajar de acuerdo cuando un usuario se suscribe. Entonces ya después de eso, pues es muy fácil, le damos hecho, ya todas las configuraciones están allá, están listas y ya se activó. Otra configuración que tú puedes hacer es que debes estar segura que cuando estés configurando el tiempo, se lo actives el tiempo o actives el correo a donde tú estás enviando
esta campaña, por ejemplo, yo acá donde configure el tiempo de cuando yo quiero que se envíe el correo, debo activarlo. Porque si no lo activo, el correo va a quedar como en borrador y no se va a activar ni se va a enviar. Entonces, si yo activo este y activo este, la página va a recargarse y ya la campaña pues queda activada. ¿Ok? Entonces, ya de esta manera, ya al primer usuario que ingrese a esa lista, puedo hacerle un seguimiento con esos correos.